Ya estamos en vivo para la conferencia del gran chef famosos, El Restaurante. Comenta quién es tu favorito. Conéctense, chicos, ya en pocos minutos empieza la conferencia del gran chef famosos, El Restaurante. Comenta quiénes son tus favoritos. Tenemos a Juan Carlos Reyes de Castro, Dorito Orbegoso, Brandon, Flavia Laos. Mira, por ejemplo, tenemos a Camila Castro que dice que sus favoritos de esta temporada son El Comandante, que entiendo que nos referimos a Juan Carlos Rey de Castro, Gino y Flavia. Comenten su favorito y no se olviden de compartir esta transmisión que en pocos minutos ya va a empezar.
Bienvenido, Luis Miguel. ¿Qué va a haber? Ah, bueno, es la conferencia para el gran chef famoso de restaurante, donde conocerás a los 12 participantes de esta nueva temporada que se estrena este martes 2 de abril desde las 7:45 de la noche. Ya vemos más gente conectada, así que les damos la bienvenida a la transmisión para la conferencia del gran chef famosos al restaurante. No se olviden de comentar y compartir este vivo. También comenten quiénes son sus favoritos de esta temporada, si es que ya los conocen. O podemos recordarles también, tenemos a Dorita, tenemos a Emil Ram, Gino Acereto, Flavia Laos, Lita Peso, Brandon Galese, Selma Galvez, Ekaterina, Juan Carlos Rey de Castro, Giovanna Barcárcel y Matías Vibrio. Un saludito para Rocío Jaramillo Sarabia desde Barcelona. Qué lindo que haya chefcitos por allá. Nicolás Santos dice Team La Gringa. Marcelo Díaz dice mucho pichito. Fernando pregunta, ¿en el restaurante habrá público invitado? Claro, obviamente, hay también una convocatoria para que los chefcitos puedan ser comensales de esta nueva temporada. Así que si es que estás interesado, ya sabes que puedes mandar tu convocatoria. El video está en la cuenta del Gran Chef Famoso, donde ahí están los números a los cuales te puedes comunicar para ser parte de uno de los comensales y probar los platos de los famosos también. Ya no solo van a ser televidentes, sino también puede ser parte de esta nueva temporada, ser jurado. Para participar solo debes ser mayor de edad y mandar un mensaje al 989-258925 o 986-290372. Repito, 989-2589-25 o 986-2903-72. Para más información, escribe a esos números al WhatsApp y así podrás participar de esta nueva temporada siendo un comensal. Ahí vemos que Henry Díaz, otro chefcito desde Brasil. Nos encanta que esté comentando de todas partes del mundo el gran chef cambiando vidas mundialmente. No se olviden de compartir esta transmisión en vivo que ya en minutos está empezando y llegan los participantes de la nueva temporada. Llega el jurado, llega Peláez, así que estén atentos. Chefcitos, manden sus saludos que los vamos a estar leyendo acá en vivo. También vamos a leer si es que su personaje favorito, quién es el favorito de esta temporada. Están terminando también las duplas. Si quieren, también pueden hacer sus pronósticos sobre quién se llevará la olla de oro en esta temporada del Gran Chef Famosos Duplas, que ya está pronto a terminar. Ahí vemos que por Facebook Gracie Pizango manda saludos desde Iquitos, saludos para allá. Uy, vemos varios fans de Lita Peso. Thank you.
Bueno, y para quienes están sintonizando ahora el Gran Chef Duplas, recordemos que hoy hay una eliminación. Están Damián y el Toyo, Luigi Carvajal, Ricky Trevitazo, Steve y Austin Palao. Alguna de estas tres duplas el día de hoy abandonará la competencia, así que estén atentos también hoy día al Gran Chef Famosos a las 7:45 de la noche por Latina Televisión. Y también tenemos la transmisión en vivo a través de nuestras plataformas digitales, que son Latina P, en Facebook, YouTube y también la app de Latina, obviamente. Ahora vamos a fijar el número en los comentarios para las personas que quieran ser parte de los comensales de esta nueva temporada del Gran Chef Restaurante y ya no solo sean televidentes, sino también sean jurado y puedan probar la comida de los famosos, la comida de los participantes de esta nueva temporada. Ahora estamos fijando el comentario si quieres ser un comensal esta nueva temporada del Gran Chef Famosos El Restaurante. Tienes que ser mayor de edad y comunicarte con los números que ya está, el comentario ya está fijado, ya está anclado. Si te comunicas esos números y les mandas un mensaje, te dirán los requisitos para que puedas ser parte de esta nueva temporada y ser parte también del panel de degustación. Si alguna vez pensaste en probar, en degustar los platos de los famosos y tal vez así juzgar como ya, como juzgar como Macías cree que tienes el paladar así súper exigente, pues ya sabes, comunícate esos números para que puedas ser parte de esta nueva temporada. A la prensa que nos acompaña cada vez desde el día uno que comenzó el Gran Show. ¡El Gran Show! Me equivoqué, perdón. El Gran Chef. Es un Gran Show. Ya. Hoy, por favor... El Gran Chef. Darle la bienvenida también a los clientes que nos acompañan desde la primera temporada y todos los que se han ido sumando. Nosotros estamos muy orgullosos de tener este programa como un formato propio de Latina,
que cumple con la promesa que tenemos desde el día, desde hace un año, ya va a ser un año desde que comenzó el programa, y está la promesa de hacer un programa familiar, de hacer contenido familiar que nos llene de orgullo, y eso es lo que se ha conseguido en todo este tiempo con el programa. Es un programa que es exitoso por donde se lo mire, desde la sintonía, desde la respuesta a nivel comercial, la respuesta digital, y sobre todo la respuesta del público. Es un programa que es muy querido en todo el Perú. Las familias se hacen presentes siempre a través de los comentarios, a través del cariño que hay a todo nuestro elenco. Este es un programa que es de Latina y es producido de forma excelente por el equipo de Rayo en la Botella, que hacen que todas las temporadas realmente suceda la magia. Y esta vez lo que vamos a hacer es realmente algo único. Creo que viene una temporada muy, muy, muy importante, donde nos vamos a atrever a dar el siguiente paso, que es abrir las puertas del Gran Chef y permitir que entre público a nuestro restaurante. Es el Gran Chef, el restaurante donde valientes comensales se atreverán a hacer lo que hacen nuestros tres jurados, que muchas veces han terminado hasta en la clínica por esto. Entonces, es más, si alguno de ustedes está interesado en vivir esta experiencia, a la salida o con las personas que sean las de coordinación de Latina, pueden de repente vivir esto, ver si reúnen los requisitos y pasar una experiencia única. El ingrediente clave, como digo, va a ser el público que va a estar en nuestro restaurante, va a tener voz y va a tener voto. Y ese voto va a traer consecuencias para nuestros famosos, que esta vez vienen 12 nuevos famosos que, créanme, son muy diferentes entre ellos y están haciendo realmente un programa donde hacen reír y llorar también a muchos. Entonces, tenemos mesas reservadas, van a haber invitados especiales que van a ser también ediciones, creo que inolvidables, y tenemos a Peláez muy entusiasmado con esto y al jurado muy nervioso por el atrevimiento de abrir las puertas para los comensales. Estamos comenzando el día, la inauguración es el martes 2 de abril a las 7:45 de la noche, los sábados a las 9 de la noche, y tenemos una súper noticia para todo, por el público lo pide y todos los fans del programa, y es que están en preventa a partir del lunes 1 de abril el recetario 4 y 5 del Gran Chef. Estarán en preventa en la página de Latina, latina.pe. Ahí pueden hacer sus compras, y como siempre están a la venta todos los otros recetarios, los mandiles y todos los productos que saca Latina. Solo me queda pedirles todo su apoyo, como siempre, a través de la prensa, y presentar al que estoy segura es el mejor conductor de los últimos tiempos, una persona que goza su trabajo como pocos, diría yo, totalmente comprometido, el señor José Peláez. ¡Peláez! ¡Peláez! ¡Aquí estoy! Muy buenos días, queridos amigos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos nuevamente. Estamos muy, muy, muy felices con esta nueva temporada del Gran Chef Famosos, a la que hemos llamado el Gran Chef Famosos, el restaurante. Se nos ha ocurrido subir la apuesta y crear un restaurante donde sus cocineros no saben cocinar. ¿Qué podría salir mal, señores? Bueno, un montón de cosas que iremos descubriendo a lo largo de esta temporada que nos hace muchísima ilusión, sobre todo por nuestros nuevos participantes. De verdad que hemos traído gente divertidísima. Ya hemos grabado algunos episodios y los hemos disfrutado muchísimo. De verdad que esta temporada es una auténtica locura. ¿Me escuchan bien por ahí? Me siento un poco... Sí, me escuchan bien. Muy bien, señores. Bueno, antes de empezar, quiero agradecerles nuevamente a ustedes por estar aquí. Quiero agradecerles a nuestros auspiciadores, a Entel, a Totus, a Bicola, Redondos, Oster, Betson y Tramontina, por confiar en nosotros en esta nueva temporada. Y ahora sí, sin más dilación, quiero que por favor recibamos con un fuerte aplauso a los amos
los señores, los guardianes, los paladines, los padrinos de esta cocina, nuestros queridísimos jurados. Fuerte aplauso, por favor. Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Macías. Maestro Bocchio, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas noches. Tengo el buenas noches incorporado. Lo siento, lo siento. Buenos días con todos. Bienvenidos. Súper contento de una temporada más. Y bueno, expectante, pelada, desde tu idea del restaurante. Vamos a ver qué pasa. Maestro Bocchio, usted no confía en mi idea del restaurante, de este concepto innovador donde sus cocineros no saben cocinar. ¿Por qué no confía, maestro Bocchio? Justamente por lo que acabas de decir, los cocineros no saben cocinar, ¿no? Entonces, ahí hay un dramita que vamos a ver cómo lo solucionamos. Bueno, yo me encargaré, maestro Bocchio, de que usted termine esta temporada diciendo que esto fue una gran idea. Veremos. Ojalá, ojalá. Jurado Rossinelli, la ama madre, estás, reina, Pelay, señora, guardiana y madrina de esta cocina. Muy buenos días. ¿Cómo se buenos días, Peláez. Buenos días a todos. Gracias por venir, como siempre. Feliz de estar una temporada más con ustedes, con las familias peruanas. Y muy emocionada con esta idea del restaurante, porque si nosotros estamos aquí es gracias a los chefcitos, gracias al público. Y ahora el público es parte del protagonismo de este programa. Participa también en las decisiones y eso me emociona mucho. Totalmente. Toma decisiones muy importantes que pueden cambiar el destino de nuestros participantes en esta competencia. Y es realmente increíble, y hemos grabado algunos episodios y es una sensación completamente distinta la de tener a nuestros chefcitos aquí en nuestro restaurante. Está súper divertido y ver las reacciones que tienen y los participantes, la cara de los participantes cuando el público prueba sus platos. Sí, de verdad se van a divertir un montón. Y curiosamente, no puedo garantizarles que nuestros comensales invitados de los episodios que hemos grabado han comido rico, pero han salido muy contentos porque al menos se divierten y mucho, ¿eh? Se han divertido y nosotros también. Jurado Macías, muy buenos días. ¿Cómo se siente de estar aquí el día de hoy? Bienvenido a la conferencia de prensa del gran chef famoso, el restaurante. Este proyecto ya es una realidad, ¿no le emociona? La verdad, señor Peláez, de todas las ideas locas que has tenido, esta ha sido la peor. Ya grabamos algunos episodios. Hace tiempo que no teníamos ese nivel de desastre en una cocina. Yo creo que este restaurante debería cerrarse ya por el bien del paladar de los peruanos. No, Peláez, o sea, hacemos reír, está muy bien, gracias por el cariño que nos dan en sus casas, pero esto es un locón. Usted quiere cerrar el restaurante, pero si acabamos de abrir, es la conferencia de prensa. Jurado Macías, no nos puede hacer esto. Lo meditaré. Bueno, fuerte aplauso para nuestros tres jurados, señores. 6 temporadas ya trabajando juntos. La verdad que nos sentimos como una familia que todas las temporadas recibe nuevos huéspedes y disfrutamos mucho de esta maravillosa experiencia. Bueno, vamos a presentar a nuestra primera participante, nuestra primera cocinera de esta temporada. Ella es actriz, bailarina y con mucho humor popular en sus venas. Ella ha sido parte de muchos programas de Latina y ha demostrado que es una persona divertidísima. ¿Será un desastre en esta cocina o logrará sobrevivir al gran chef famoso el restaurante? Lo descubriremos a partir del día de hoy. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Dorita Orbegoso. Acá, como dice la canción, arrasando, y eso es lo que yo quiero. Arrasar. Has venido a arrasar. De buena manera, bien, sobre bien, todo, bien, ¿no? Bien. Es lo importante. Bien, bien, bien. ¿Cómo te sientes de estar aquí, Dorita? Feliz. La energía que se vive acá es increíble. Ya he conocido a varios de mis compañeros, pero también somos competencia. No hay que olvidar de que estamos acá para cocinar y dar lo mejor. Y mucho más ahora que el público es muy exigente. ¿Has visto que nuestros chefcitos, nuestros comensales invitados han probado ya tu comida por primera vez? ¿Cómo te has sentido al respecto? Ese es el público que me falta ganar.
ese es el público que me falta ganar, porque es el público peruano que está acostumbrado a comer bien, bien sazonadito, que se va pues a todos los huariques, que cocinamos también en casa. Así que a ese público prometo que voy a llegar para poder finalizar esta competencia de buena manera. Muy bien, prometes alzar la olla de oro, Dorita. Por favor, si no alzo la olla, al menos alzo la tapa, pero algo tengo que alzar. Muy bien. Bueno, fuerte aplauso para Dorita Orbegoso. Y ahora vamos a presentar a una persona que me hace muchísima ilusión que esté esta temporada, porque él es un conductor al que yo admiro muchísimo. Él es locutor, periodista y conductor emblemático de Latina. Además, ha trabajado en programas como La Máscara, Yo Soy y Sábados en Familia, y es para mí un verdadero honor compartir esta temporada con él. Así que, por favor, recibamos con un fuerte aplauso al gran Matías Brivio. Bienvenido al gran chef Famosos, el restaurante. Es un verdadero honor para todos nosotros compartir contigo aquí en esta cocina. Para mí es un honor estar con todos ustedes en un programa tan exitoso, con compañeros que ya los van a ver. Estoy súper feliz, súper contento de estar participando y espero obviamente llevarme la olla de oro, ¿no? ¿Cómo te va en la cocina, Matías? ¿Tú sabes cocinar un poco? No le huyo a la cocina. Así que, pero es totalmente distinto estar bajo presión, bajo la atenta mirada del jurado. Es otra cosa estar acá, pero estoy súper contento, de verdad. ¿Qué promete Matías Brivio para esta temporada nueva? El gran chef famoso es el restaurante. Compromiso. Bien. Dar lo mejor de mí y obviamente yo quiero ganar, así que muy comprometido. Bueno, con todo, Matías, fuerte aplauso para Gracias. El gran Matías Brivio. Gracias. Nuestra siguiente participante llegó desde Rusia hace muchos años y nunca más dejó este país. Ella es una gran actriz que ha estado en la novela Papá en Apuros y nos ha sacado sonrisas, lágrimas, de todo. Y ahora viene aquí a demostrar que puede cocinar, sobre todo para que su familia sobreviva. Recibamos con un fuerte aplauso a la gran Ekaterina Konisheva. Aquí en esta cocina, bienvenido. Ahí está. Daddy Yankee, yo lo amo. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Rompiendo esperanzas. No, estoy muy emocionada, ¿verdad? Estoy muy emocionada que me hayan dado la oportunidad a mí, a una extranjera de sangre extranjera, pero corazón bien peruano. Mi corazoncito ya le pertenece a Perú, entonces creo que quiero demostrarle al Perú cuánto lo amo a través de su comida, que es muy difícil, es muy rica en tantas cosas, variedades de papa, de condimentos. Entonces, mi mejor manera de mostrar agradecimiento a su país es a través de la cocina. Prometo. Siempre y cuando cocines bien, ¿no? Mira, prometo no fallar, no mostrar bien, nada crudo. Bien, crudo por lo menos. Bien. Con eso nos basta y nos sobra. Con que cocines cosas que al menos se puedan comer, nos que basta mi hija y pueda nos sobra. Comer. Yo creo que será un justo homenaje. Muy bien, fuerte aplauso, señores, para Ekaterina Konisheva. Bueno, ahora vamos a presentar a un gran actor que ha participado en innumerables series y películas y en obras de teatro. Él es un actorazo al que yo admiro muchísimo y realmente es un honor de que esté aquí en esta cocina. No sé si lo admiraré tanto como cocinero, como lo admiro como actor, pero lo bueno es que está aquí y estoy seguro que nos vamos a divertir y mucho. Recibamos con un fuerte aplauso al gran Emilram Cosío.
Bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la llamada. ¿Cómo te sientes de estar aquí en la cocina del gran chef famoso? Bastante nervioso, emocionado, pero con ganas de jugar, con ganas de aprender, salir de mi zona de confort y demostrar que a los 43 años se sigue aprendiendo y creo que mi familia va a estar muy feliz de que yo esté aquí. Bien, ¿cómo? Además, ¿cuáles fueron los... ¿qué te dijo tu familia? Para cuando ibas a venir aquí al gran chef famoso. O sea, toda la vida me dicen, por favor, hasta mi hija, papito, ¿no me puedes cocinar algo? Bien. Y yo le digo, no tengo talento para la cocina, ¿qué te puedo decir? En pandemia hice un pan. Y tu mamá te decía, por favor, hijito, vuelve con los deditos completitos, por favor. Por favor, te quiero ileso, no te vayas a cortar. Sí, bueno, sí, no te lo puedo garantizar, pero lo que sí te puedo garantizar es que nos vamos a divertir y mucho. Muchas gracias. Para eso fuerte estoy aquí. Aplauso para el gran Emil Rancocío. Bueno, la persona que viene a continuación es una actriz cómica recordada por sus peculiares expresiones. Nos ha sacado risas durante años, pero risas a carcajadas, señores. Y realmente es un honor que esté en esta cocina, a pesar de que ya la ha quemado casi un par de veces, señores, de verdad. Casi ha destruido la cocina emblemática del gran chef famosos un par de veces. Pero bueno, se lo perdonamos porque nos hace reír mucho. Así que, por favor, recibamos a la gran Selma Gálvez. Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ay, 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 ¿cómo me hace reír? Buenos días a todos, estoy tan emocionada. Gracias por estar aquí, nosotros de que estés aquí en esta cocina. Estoy muy agradecida, Frecuencia Latina marcó el inicio de mi carrera en el año 89. Marcó una importante etapa y ahora 32 años después vuelvo y espero también llevarme una linda experiencia acá. Nosotros estoy también. Estoy en pánico, te juro, pero muy contenta. Bueno, has estado a punto de quemar esta cocina en los pocos episodios que llevas aquí. Muy apenada. Estás con muy los bomberos. Apenada. No, muy apenada. ¿Podrías prometer, aunque sea, no volver a hacerlo o no puedes prometer? Prometo hacer todo de mi parte, pero todo salta. Nadie me entiende porque me ocurren tantas cosas que yo no pretendo y sale. Yo entiendo. Bueno, nos lo vamos a pasar bien. Eso sí lo podemos garantizar. Genial, gracias. Fuerte aplauso para la gran Selma Gálvez, señores. Ahora quiero presentar a un actor que además es un gran amigo con el que he tenido el honor de trabajar en algunos proyectos. Y además él hizo su primera aparición en televisión en este canal hace un montón de años en Chiquitoons. Y luego volvió a este canal a hacer la gran novela exitosa Papá en Apuros, que ha sido un éxito aquí en Perú y en Chile. Y es una persona divertidísima y estoy muy feliz de que esté aquí con nosotros en esta temporada. Así que, por favor, recibamos con un fuerte aplauso al gran Juan Carlos Rey de Castro. Qué alegría de que estés aquí, amigo mío. Nunca pensé que me desabrocharía el botón, ¿eh? Pero ya, uno se deja llevar, ¿no? Como buscándote. Eso es lo que produce el gran chef famoso. Eso es. El gran chef famoso cambiando vidas una vez más. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí? ¿Bien? Eso. ¡Vamos, vamos! Bravo. ¡Vamos con todo! Bueno, Juan Carlos, ¿cómo te va a ti en la cocina? ¿Has sido padre hace poquito? ¿Sabes cocinar algo? ¿Cómo te va? Casi 8 meses tiene mi hijito Benjamín. Un besito para Benjamín. Cuando lo veas, ahí te vas a acordar de tu papito. Estoy aprendiendo a cocinar para él, ¿eh? Para poder prepararle y decir, esto se lo preparé a mi hijo. Bien. Bueno, ¿qué promete Juan Carlos Rey de Castro en esta cocina, en esta temporada del Gran Chef Famosos, el restaurante? ¿Estás listo
para darle de comer a todos y cada uno de nuestros comensales invitados que vendrán aquí a este set de televisión? Estoy listo para entregarlo todo. A lo que me meto, lo doy. 1000%, con todo. Quiero aprender de los maestros, cometer mis errores y después aprender de ellos, pero sobre todo divertirme, porque lo más importante es divertirnos mientras hacemos lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Fuerte aplauso, señores. Juan Carlos Rey de Castro. Muchas gracias. Mira, mira, tiene... ¿Dónde me siento? Mire, ¿dónde me siento? Fanática. ¿Dónde ahí, me siento? Por favor, por ahí. Por allá, ¿qué tal? Bueno, qué, señores. Qué roche. La persona que viene a continuación es una gran actriz, cantante de reggaetón y es toda una celebridad de internet. Además, ha sido nombrada como influencer latina del año según los People Choice Awards y viene aquí a demostrar que va a hacer de alguna manera u otra explotar esta cocina. Recibamos con un fuerte aplauso a la gran Flavia Lao. Bienvenida. Qué emoción estar bienvenida aquí. Bienvenida, es un honor para nosotros que estés aquí. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Tengo, mira, muchos nervios, te voy a ser sincera, porque yo no cocino. No cocina, ni para sobrevivir. No, yo pido delivery, con eso soy todo feliz. Todo el día, vives gracias al delivery. Muy exacto. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué prometes esta temporada, Flavia? Dar mi 100% porque a mí no me gusta perder, pero solo espero que los jueces tengan el estómago duro. Porque... Sí, no, ya lo han demostrado, el estómago de nuestros jurados, esa prueba de balas, diría sí, yo, diría yo. Así que estate tranquila. No sé si el estómago de nuestros comensales invitados también será a prueba de balas, pero bueno, ya eso es culpa de ellos. Claro, sí. No, yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Bien, Flavia, buena suerte. A por la olla de oro. Fuerte aplauso para la gran Flavia Laos. Bien, señores, la persona que viene a continuación es un cantante urbano con más de 1 millón de seguidores en redes sociales y trabaja de la mano con los mismos productores de Maluma. Es un grande y es un honor para... No solamente porque es muy alto. Y es un honor para nosotros que esté aquí con nosotros en esta temporada. Recibamos con un fuerte aplauso al gran Emil Jaime. Gracias, muchas gracias, gracias muchas gracias. Por estar aquí. Gracias, no, gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Y nada, vamos a romperla, hermano. ¿Sabes cantar? Claro. ¿Pero sabes cocinar? Hermano, te digo la verdad, te miento. Lo único, verdad, que, lo único que sé hacer bien son parrillas. Parrillas. No he tenido mucha oportunidad de estar metido en lástima la cocina en mi que casa. Aquí hacemos pocas parrillas. Pero me encanta hacer las cosas bien. Cada vez que me meto a hacer algo, siempre me gusta dejar lo mejor de mí. Así que he venido aquí a superarme realmente. De verdad que sí. ¿Qué promete, Emil, aquí en esta nueva temporada del Gran Chef Famosos? Hermano. El restaurante. Prometo dejar todo, todo, todo de mí y día tras día ir superándome, de verdad. O sea, para mí la cocina no es algo sencillo, pero como te dije ahorita, a mí siempre, cada vez que hago algo, me gusta hacerlo bien y esta no es la excepción, ¿no? Fuerte aplauso, señores, para el gran Emil. No, tiene sus fans. Increíble, Ya vemos quiénes deciden, quiénes vienen aquí a esta cocina. Es con ellas. Bien, la persona que viene a continuación es actriz, conductora de televisión y tiene una larga experiencia en el mundo radial como locutora. A donde va, se diferencia por su especial sentido del humor. Es una persona divertidísima. Yo la conozco desde hace un montón de años y es un honor para nosotros que esté aquí en esta cocina. Recibamos con un fuerte aplauso a la gran Giovanna Valcarce. Bienvenida, Giovanna, bienvenida. Gracias por estar aquí. Has entrado y ha sido una explosión es de que energía. Tiene que ser es alucinante. Porque hay que romper el hielo. Estoy muy feliz. Gracias por estar aquí y feliz. ¿Qué prometes en esta temporada? ¿Sabes cocinar algo? ¿Prometes me gusta al menos la cocina, no pero me gusta mucho cocina? Divertirme. Me gusta mucho la música.
Entonces yo lo que prometo es diversión. Cocinar cantando. Claro, siempre y bailando y metiéndole su salsita. Maravilloso. Bueno, fuerte aplauso, señores, para la gran Giovanna Valcárcel. La persona que viene a continuación es un exitoso actor de cine, televisión y teatro y se ha convertido en uno de los influencers más grandes de nuestro país a su corta edad. Señores, creo que acaba de cumplir 20 años el muchacho. No sé si sabe cocinar, pero aquí le llamamos el pequeño saltamontes porque está dispuesto a aprender y mucho. Por favor, recibamos al gran Brando Galesi. ¿Cómo te sientes de estar aquí, nuestro pequeño saltamontes? El pequeño saltamontes. No, estoy muy feliz porque esto es una experiencia completamente nueva. Tenemos un equipo espectacular de artistas que están acá predispuestos a aprender. Igual que yo quiero sobre todo conectar con este público joven que ve el programa y que de repente piensa que no puede cocinar, pero sí se puede, aprendiendo incluso casi que de cero se puede aprender. Se puede. ¿Tú cocinas algo? ¿Vienes sabiendo cocinar algo? ¿Te has independizado hace poco? Sí, eso justo es algo que acaba de pasar. Acabo de independizarme hace un mes. Entonces para ti es estoy una inversión. Tú te independizas y nosotros te enseñamos a sobrevivir. Esa era mi idea, en verdad. Esa era mi idea. Así que nada, voy a aprovecharlo al máximo. Aparte tenemos a estos tres capos que tienen tanto conocimiento y yo voy a hacer una esponjita absorbiendo y absorbiendo para aprender. Con todo, mi pequeño saltamontes. ¡Fuerte aplauso para el gran Brando Galesi! Bienvenido. La persona que viene a continuación es cantante ganadora de La Voz Perú y una gran representante de nuestro país en la última edición de Viña del Mar. No sé si sabrá cocinar, pero es talentosísima. Recibamos con un fuerte aplauso a la gran Lita Peso. Lita, bienvenida. Gracias, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Gracias por estar aquí, es un honor para nosotros que hayas aceptado venir aquí a la cocina del Gran Chef Famoso. Gracias, yo me siento muy feliz, emocionada, la verdad estoy en un mundo completamente desconocido al mío, pero lista y preparada para enfrentar nuevos desafíos. ¿Cómo ha sido tu primera experiencia en esta cocina? ¿Qué le podrías decir a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de todas las redes sociales y aquí presentes? ¿Cómo te has sentido al llegar por primera vez a la cocina del Gran Chef Famoso? La verdad es que he visto todo y yo no sé en qué me he metido, la verdad. No sabes. Eso es bien interesante. Todos los participantes, cuando se van todos, ¡ay, el Gran Chef me cambió la vida! ¡El Gran Chef es hermoso! Quiero agradecer a toda la producción, quiero agradecer a este, porque ustedes muchas veces no ven lo que grabamos. Pero cuando llegan, los ves a todos, las caras. ¿En qué me he metido? No sé en qué momento estaba pensando venir aquí. Pero bueno, gracias a todos, de verdad, gracias a todos por aceptar. Fuerte aplauso para Lita Peso, señores. Gracias. Bueno, señores, la persona que viene a continuación ha demostrado en varias oportunidades su lado más competitivo. Su lado más deportivo lo ha hecho adquirir el apodo de El Tiburón. Esta persona mide casi 2 metros. Cuando yo hablo con esta persona, tengo que hablar así con él. Es un gran tipo, no solamente porque es gigante. Y por favor, quiero que recibamos con un fuerte aplauso al gran Gino Acereto. ¡Bravo! Bienvenido. Gracias, Pelá. Gracias a todos por estar acá. Feliz, contento, nervioso. La verdad, necesitaba aceptar este reto, algo distinto en mi vida, una experiencia muy bonita. Y he escuchado lo que se ha estado preguntando y yo, la verdad, he venido a prometer algo al jurado. Voy a deleitar ese paladar. Ese finísimo paladar. De todas maneras.
al señor Macías lo voy a hacer reír, porque para serio, sí, nunca lo veo reír. Y lo más importante, prometo traer mi bicarbonato de sodio todos los días para gracias, que... Gracias, gracias. Qué lindo detalle de tu importante, parte. Un detallista, el importante. Hombre, un detallista. ¿Cómo te has sentido al llegar a esta cocina? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Pero de verdad, ¿o lo que más miedo te ha dado? No, lo que más me ha sorprendido es la energía, la vibra, el ambiente. Mi hermano me lo decía, vas a disfrutar, vas a divertirte, la vas a pasar muy bien, y dicho y hecho. El gran J. Benz, que eso, llegó lejos en esta competencia. Ah, sí, espero lejísimos, que tú también llegues lejos, que ese sentido culinario pues se lleve en las venas. Sobre todo para aprender, para cocinarle a mis dos hermosas que me ven en la casa, a mis dos hijas, Arianita y Kalesi. Fuerte aplauso, señores, para el gran Gino Acereto. Y ahora sí, con ustedes, nuestros 12 participantes de la nueva temporada del Gran Chef Famosos, el Gran Chef Famosos, el restaurante. Listos para una nueva edición y para cambiar vidas, señores. Gracias a todos. Recuerden, a partir del 2 de abril a las 7:45 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados a las 9 de la noche, el Gran Chef Famosos, el restaurante. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias nuevamente, especialmente a nuestros auspiciadores, Entel, Totus, Bicola, Redondos, Oster, Betson y Tramontina. Nos vemos pronto. Les prometo que esta temporada va a ser una auténtica locura. Fuerte aplauso para todos. Y ahora vamos a hacer una gran foto de familia. Chicos, por favor, nos paramos para hacer la foto grupal. A ver, por fin.